Patxi Vázquez comenzó el giro a su estrategia electoral. Lo que era uno de los pilares de su campaña se diluye en su discurso. Ahora resulta que Pemex es anécdota. Se empeñan a falarnos de Pemex e de cousas raras en un dos problemas da xente da calle. Porque en la recta final ha decidido quitarse de la cabeza a Feijóo para centrarse en el PSOE. Comienza el sprint final y Patxi Vázquez irá desgranando en los próximos días cada uno de los cinco pilares en los que se basa su programa. Hoy primera parada en un hotel de Vigo para hablar de igualdad. Y para eso se apoyó en uno de los símbolos del feminismo de su partido, la exministra Carmen Alborch, rompió el hielo. Patxi me gusta mucho más de cerca que de lejos, ¿eh? Lo tengo que decir también. De lejos también me gustaba, pero... A mí no fue falta animarme, que se me animo yo solo. Y animado él y su público comenzaron las recriminaciones a una derecha que margina y ante la que Alborch pidió un plante. Lo hizo con mensaje a Gallardón. Sobre nuestro cuerpo decidimos nosotras. Dejó al auditorio entregado a un candidato que prometió 69 millones para un plan de empleo femenino e inspectores de igualdad. No haberá con un gobierno de progreso ninguna sola empresa que reciba una subvención sin incumple las leyes de igualdad en el trabajo de este país. No tuvo que hablar de Feijóo, el público lo criticó por él. Claro que no todo iban a ser flores al candidato. Fastídiame un monte que siempre se iguale dependencia como servicios sociales. Perdona, no repetiré nunca más. Se fue de Vigo con deberes rumbo a Lugo tras pasar por Santiago.